Hola, hoy vamos a jugar a mods navideños y empezamos con Banjo-Kazooie, porque hace como 300 mil millones de años que no tocamos Banjo-Kazooie desde que lo hice. No me acuerdo ni qué año fue, pero bueno, he dicho, voy a buscar mods navideños este año porque puedo colar así un live stream, que seguramente por esto este va a ser el último live stream del año, que lo sepáis ya. Pues eso. Porque no va a haber más tiempo. Y los fines de semana tocan todos fiestas y esas cosas. Pero bueno. Banjo-Kazooie en la villa de Santa Claus. Está todo en inglés. La mayoría de los mods están en inglés. Por cierto, tenía apuntado por ahí, pero como ahora estoy dentro del juego, no lo puedo ver. No pasa nada, porque he visto al principio del mod, está quien ha hecho el mod. En la descripción y todo eso habrá un enlace al vídeo. De donde se puede descargar, donde está el enlace para descargar el mod. Y abajo de ese vídeo hay un enlace para parchear el juego de Nintendo 64 para usar el mod y eso. Pero bueno, la historia no la voy a traducir al pie de la letra porque, como siempre, Banjo-Kazooie todos los diálogos saltan automáticamente. Pero básicamente, el libro nos está narrando que es una historia de Navidad y que han oído un ruido fuera, Banjo y Kazooie. Y el cartero del Majora's Mask, bueno, también era el de la Ocarina, ¿no? Por algún motivo les entrega una carta. No sé por qué el cartero del Zelda, pero da igual. Que es una carta del Polo Norte. Y obviamente es una carta de Santa Claus diciendo que tenemos que salvar la Navidad. Y cosas por el estilo. La historia de siempre. Siempre tiene que pasar algo. Bueno, sí, no, dice que los esbirros de Gruntilda han atacado la villa de Santa Claus o una de esas cosas. Y le han hecho un modelo para que se mueva el icono ahí en el abajo. Lo cual es curioso. Pero bueno, sí, he dicho, voy a buscar mods navideños. Y este mod ha salido en este año. Hay un montón de mods. De juegos de Nintendo 64 y cosas por el estilo. Navideños. Hay del Super Mario. Pero como ya hice el Mario Kart el otro día, dije, vamos a hacer Banjo-Kazooie. Hace mucho que no hacemos oso. Y pájaro. Y el creador del mod. Bueno, si no salvamos a Santa de Gruntilda, no habrá Navidad y todo eso, y nadie recibirá regalos, aunque ya tenéis regalos debajo de un árbol. Que curiosamente se os ha olvidado envolverlos. Pero será mejor que nos paguen horas extra por esto. Y en la casa esta en la que comienzas, Murko. Murko Mods. Es el creador de los mods. Cargué el mod este para ver cómo iba. Y para acordarme de los controles. Porque no me acordaba, pero ya sé correr rápido con Kazooie. Así que eso es todo lo que necesito saber, básicamente, para superar el mod. Pero si te fijas, como Rare ahora es de Microsoft, tiene una Xbox. Una Xbox. No voy a querer suponer cuál es. Series X, ¿verdad? Y aquí arriba tiene una Xbox One X, porque Dios mío. Cuando saquen la próxima consola de Microsoft, ¿cómo mierdas la van a llamar siquiera? No siguen ningún orden. Pero luego también hay cartuchos de la Nintendo 64, pero casualmente son todos Banjo-Kazooie en lugar del juego que deberían ser. Banjo y Kazooie se quedan en casa. Ese no sé cuál es. Pero aquí está Majora's Mask, pero en realidad es Banjo-Kazooie. Y la máscara de Gruntilda. Son túnicas y logotipos de Rare. Y también de. Ay, se me olvidó cómo se llamaba la empresa que hizo. Yooka-Laylee, pero el logotipo es ese, es Playtonic, Playtonic, Playtonic. Y en el 64, y este bicho es del Yooka-Laylee, nunca lo pude terminar, macho. Yooka-Laylee no es que fuera el juego más entretenido del mundo. Y lo dejé muy a medio, pero bueno, sí, cosas. Y literalmente solamente me he movido dentro de la casa, no he visto nada más del mod, nada más que el tráiler que te ponen. Pero supuestamente dura como una hora de juego. Vamos a tirarnos 3 horas en ello. Y stickers de Donkey Kong, cosas de Rare y todo eso. Bueno, supuestamente esto es como un. Toda esta zona es como un nivel. Creo que hay 100. 100. Espérate un momento, si le daba a Start. Hay una cosa coleccionable nueva. Supuestamente dentro de este. Para empezar, empiezo con todas las técnicas de movimiento. Y hay que coleccionar 5 Jinjos que están ahí abajo, pero en realidad son osos de esos, de los del mapa de la nieve. Supuestamente hay 100 notas musicales en este mod.
y unas chapitas que no sé cuántas hay. Pero es básicamente como si fuera un nivel, porque ya digo, 100 notas es como lo que había en un nivel normal, ¿no? ¿Verdad? ¿Puede? ¿Tal vez? A ver, una pregunta tonta, Dios. La cámara es... tú tranquilo, quería... recordar cómo se tiraban huevos. No, espera, perdón. Vale. ¿No había una forma de lanzarlos hacia adelante? Cuando dije que recordaba los controles porque he practicado ligeramente antes, quiero decir que no me acuerdo de absolutamente nada, es lo que quería decir con eso. Vamos para adelante. Y a ver, y golismeemos a ver lo que hay. Tú sigue las notas que algún sitio llegará. ¡Ah! Pensaba que podríamos abrir la puerta como las personas. ¡Ey! Ya vuelvo luego si eso cuando tenga 15... Nueva cosa que coleccionar. ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Chico mágico! ¿No lo has oído? ¡Santa ha sido secuestrado! ponte con alguna transformación inútil para que podamos salvar la Navidad, venga. Bumbo todavía no ha preparado nuevo hechizo, pero tal vez oso y pájaro puedan coger tokens navideños. Oh, sería genial, Bumbo. No hay transformación, nos puede dar un token por 15 calaveras. Bueno, todo es tan caro hoy en día, ya lo creo. Mumbo es un chamán, no una obra de caridad. Vuelve cuando tengas las cosas de tener. Sí, sí, vale, ya volveremos. Perdona, un segundo. Buena casa, por cierto, te han dado esta vez. No tendrás nada escondido aquí, porque recuerdo que en un nivel del Banjo-Kazooie o del Banjo-Tooie tenías cosas aquí y nunca tienes cosas aquí, pero esta vez sí que tienes cosas aquí escondidas. Eso no vale. Necesito coleccionarlo todo, que es un juego... Bueno, es un mod de un juego de Rare que para el caso... ¡Anda! Y he encontrado uno de esos. Me has encontrado, si nos encuentras a todos, te daremos un token navideño. El problema es que no sé cuántos tokens navideños era. Creo que lo ponía en la página de descripción del mod, pero no me acuerdo. Pero hay que coleccionar cosas de coleccionar. Y eso es bueno, madre mía. Giro la cámara al revés todo el rato, pero es que... si le doy a la izquierda, gira a la derecha. Si le doy a la derecha, gira a la izquierda. Y no lo comprende mi mente. Esto era la mejora de las botas de velocidad. Había olvidado que existían. Esto quiere decir que va a haber alguna prueba de que tendré que llegar muy rápido de un sitio a otro. Guay, bueno es saberlo. Bueno, bueno es saberlo. No se me daban lo mejor del mundo. Igual que de bien que se me da coger esta nota musical. Tal vez debería ir... ¿Cuánto duran? Voy a aprovechar para coger cosas. Voy a aprovechar para saltarme las cosas de coger. Dios mío, ¿por qué? No se pueden invertir. A lo mejor. Pero yo aquí no veo opciones. Un segundo, ¿puedo ver? ¡10! Hay 10 monedas que coger. Vale, ¿200 notas? ¿Estamos locos? Vale, pues... 200 notas y 10... 10 tokens... Y 5 jinjos que no son jinjos. No me acuerdo el nombre de los chiquillos estos de los osos, pero bueno, esos son básicamente lo que queremos conseguir. Y si me están dando plumas rojas, quiere decir que se podrá volar. ¡Eh, mirad! Hay un código QR aquí. A lo mejor también te lleva a la página de descarga del mod, no lo sé. O a lo mejor os instala un virus. Escanearlo a vuestro propio riesgo. Correr, esperar, un momento. Mejor si lo pongo más de cerca. Ojalá pueda ponerme un poco más de frente, claro. ¡Hala! Escanear códigos QR. Está un poco torcido, pero a lo mejor lo reconoce. La resolución tampoco es la mejor. Pero realmente tampoco hace falta que la resolución sea la mejor para un código QR. Si lo escaneáis, luego me decís a dónde va. A lo mejor te lleva a la página de descarga del mod, muy probablemente. Pero... ¿para qué te van a poner el enlace de descarga del mod dentro del propio mod? Porque estamos en una época de Twitch y YouTube y esas cosas, tal vez. No lo sé, a lo mejor se instala un virus, a lo mejor mine a criptomonedas luego vuestro móvil, pero es vuestro móvil, no el mío, así que me da igual.
Corre, bicho. Voy a coger las cosas del mapa del mundo, aunque debería entrar a las casas y eso. No estoy viendo el contenido, pero me dan cosas que coleccionar y yo las colecciono. ¿Será posible? Ataque Kazooie. Vale, esto es de alguna forma. Antes lo maté saltando, pero ahora no podía. Que... Dios. ¿Sabes cuál va a ser el problema? Que podría haber dejado que todos estos coleccionables que hubiera por el suelo me marcaran a qué caminos he ido y a cuáles no he ido, lo cual hubiera venido bastante bien. Hay otras zapatillas por ahí tiradas en el suelo. A lo mejor simplemente es para que nos movamos con un poco más de rapidez. Imaginaos que he saltado. Pero no lo he hecho. Darme 0,5 segundos. Vale, ya está. Fácil, sencillo y para toda la familia. ¿Esa no es la chiquilla hermana de Banjo por ahí? Patinando. Aunque como está demasiado lejos, creo que no le han puesto frames de animación. Una técnica para ahorrar memoria es no ponerle animaciones a los personajes hasta que te acercas bastante. O a lo mejor es que no. A lo mejor esa es su única pose. Ah, había una calavera encima de este puñetero árbol. Luego lo cojo. No, mira, creo que no se mueve. No mueve las piernas. Pesa. Oh, esto me viene bien. ¿Tú qué tal? ¿Qué haces? ¿Esto dura infinito? Ok, vale, el cubo del hielo es un enemigo. Y ni siquiera se me acaba. Tengo que dejar de... dejar que me peguen. ¡Ey! Plumas doradas te daban invencibilidad, eso sí que me acuerdo, ¿no? Y las plumas rojas eran para volar. Porque ya digo, hace tanto que no jugué. De hecho, ni siquiera lo jugué en la 64, lo jugué en la Xbox. Cuando sacaron Banjo-Kazooie y Banjo-Tooie en la Xbox Arcade, ¿no? Que se podía hacer el stop and swap, que no se podía originalmente en Nintendo 64 de forma legal. Bueno, lo que iba diciendo, vamos a entrar en casas de forma aleatoria. Y seguramente me salte alguna y luego me pregunte por qué no tengo todos los objetos coleccionables. Ese es el plan. Y pienso ceñirme al plan. ¡Aléjate! ¡Ah, es verdad! A ti te pegaba para conseguir vida. Pero cerca de... esos bichos, ¿no solía haber abejas que me picaban? Anda, mira, Banjo... Perdón, Yuka y Lele también están por aquí. Un segundo. Siento que podría haber algo secreto ahí debajo, pero no me hagas caso. La X... puede que me lo chive. Vale, entonces hay casas que simplemente son un poco... de adorno, no en toda... Aunque, por Dios. ¿Cuántas casas con cuántas... pequeños detalles? Y referencias y cosas. Lo de las abejas era en Banjo-Tooie. Oye, por cierto. Ahí detrás no he visto brillar algo. Me cago en su padre. Oh, vale. Nota mental. Mirar en todos los ángulos muertos de cámara. Casi no cojo eso. Y hay que coger todas las cosas. Hemos quedado. Hablando de cosas. Ya que estamos, damos la vuelta a la casa. Vale, tú te has equivocado de juego. ¿Puedo tirarte a algún barranco? ¡Un momento! ¡Eso no aparece en la lista de coleccionables! ¿Desde cuándo tenemos que coger pingüinos también? ¡Oh, no! Bueno, da igual. Entremos a más sitios. ¿Alguna prueba? Es la música del tobogán del Mario 64, pero más lento. Por cierto, ¿el volumen qué tal está? Porque me parece que, me di el volumen a partir de la intro del juego, pero la intro del juego está más alta. Seguramente está un poquito más baja, ¿no?
Se oye como flojito. Lo han hecho medio navideño. Hay otro pingüino por ahí. Perdón, no sé salir de la cámara en primera persona. Oh, ok. Ok. Oh, hay que hacer esto corriendo, ¿verdad? Y como tengo la percepción de profundidad yo también... Cámara. Ah, no, pero va, no hay problema, no hay problema. Se puede pulsar el botón otra vez. A lo mejor podría subir un poquito el volumen, dejarme, porque creo que soy un pelín flojo. Aunque a lo mejor... se oye un volumen razonable. Yo creo simplemente que la música está un poco baja, vale. Ah, espera. Un momento. Da igual, podemos llegar, ¿verdad? Uf, por los pelos. No me acordaba para qué era eso. Eso era una vida, vale. Oye, pone el tiempo no se había terminado y el mapa ha bajado ya. Eso no vale. Plataformeo bajo presión es justo lo que necesitaba. ¡Uy! Hay que coger esa nota musical luego también, ¿eh? Y el pingüino. No tenemos prisa. ¿Por qué? ¿Por qué he hecho esto? No puedo planear después de hacer eso. Fallo mío. Bueno, da igual. No perdemos vida, ¿verdad? No me han quitado vida. Esto es gratis, entonces. No hay problema. No hay problema. Fuera Yuyu. No hay presión. Por ahí arriba hay otro camino. Necesito llegar a ese puñetero pingüino, cámara. Vale, ahora sí que hazme un salto alto. ¡Hola! ¡Devuélveme a los elfos! Si es que yo creo que me he recorrido el mapa, a lo mejor tenía que haber ido al edificio grande del medio, ¿no? Para enterarme de qué he venido a hacer a todos estos otros edificios circundantes, ¿a que sí? Me gusta seguir mi propio orden en las cosas, usualmente el orden incorrecto. ¿Por qué no controlo? Vale, he vuelto donde estaba antes. En otras palabras, me he saltado el pingüino. ¿Cómo pijo llego? La única forma de llegar al pingüino es hacer un salto de fe. Y la cámara no ayuda. No puedo llegar desde ahí. Tengo que llegar de otra plataforma. A ver. No perdemos vidas. Es el momento de... Ah, vale. Es 100% desde esta plataforma. No he saltado. De nuevo. Me quiero ir mucho al borde. No se podrá acelerar este vídeo introductorio, ¿eh? Sin prisa. El tiempo hay de sobra. Lo importante... es aprendernos nuestras izquierdas y nuestras derechas. No veo si estoy en la plataforma o no. Pulsa esto bien de una vez. Solo quiero el pingüino, no pido tanto. Pero por Dios. ¿Cuántas veces puedo hacer lo mismo? El botón ni ha llegado a bajar, se ha bugueado. Quiero saltar muy en el borde, no me hace falta saltar tan en el borde. Por... ¿Es que no está recto? ¿Es que esas dos plataformas no están rectas la una con la otra? ¿Está un poco a la izquierda? Está un poco a la izquierda. Estoy yendo en recto, míralo, no están rectas. No me di cuenta. Parecen rectas, pero no lo son. Ahora he spameado el botón por motivos. Esta música es la del tobogán del Mario 64, pero más lenta. Porque sí. A ver, tranquilidad en los medios.
Siento que tengo que darle ala en cada aleteo de las alas que hace Kazooie y no. De todas formas, ¿llego ahí bien? Parece un poco lejos. No había ningún salto largo en plan Mario 64, ¿verdad? En este juego, no. Hay que mantenerlo pulsado y llego más lejos. Estaba spameando el botón. Igualmente, no es desde esta plataforma. Tiene que ser desde la que estaba antes. No veo otra forma. Parece más cerca, aunque solo ligeramente. Pero lo que pierdo... Lo que gano en distancia lo pierdo en altura. No sé llegar ahí. No bien, por lo menos. A ver. Sí, esto está más cerca. Esto está 100 veces más cerca, vale. Era el único problema. Uy. A la primera, lo que yo decía. Fácil. Vale. Ahora vayamos para el medio. No me acordaba que se mantenía pulsado el botón del doble salto. Me he dejado una nota musical por ahí arriba. Ignórala por el momento. Luego la cogeremos. Cada cosa a su tiempo. Madre mía, no me siento cómodo, ahora en este juego. Hace tanto que no lo juego. ¡Ey! Otro chiquillo, bien. La cosa mejora por... Hace el ruido de los ginjos. Dice ginjo, pero no es un ginjo. Pero bueno, vale. No importa, es... Múltiples personalidades. A ver. Salta para arriba. Salta para arriba. ¡Ey! Eso también es parte de la plataforma. Vale, entendido. Hay que darse un poquitín más deprisa y a lo mejor no hacer el picotazo en el suelo. Como idea. Cuidado. Que derrapas un montón. He vuelto a hacer lo mismo de antes. Lo mismico. Madre mía. Esta es la buena. Ya verás cómo sí. Ni siquiera... O sea, no es un desafío difícil comparado con otras cosas que a lo mejor tienes que hacer en el propio Banjo-Kazooie, pero... no me siento cómodo en la piel del oso ahora. ¡Tírale! ¿Sabes qué? Tengo que ir corriendo. Tengo que ir encima de Kazooie. Aquí no me queda otra. ¿Pero cómo hago el salto alto? No puedo hacer saltos altos encima de Kazooie. Porque esto está demasiado alto, definitivamente. Y cambiar de personaje tarda un huevo. Madre mía, no sé cómo voy a hacer esto más rápido. ¡Corre, hijo de perro! Como iba diciendo, esta es la buena. Aquí en esta primera zona sí que puedo ir perfectamente con Kazooie, pero... No, al llegar aquí tampoco puedo volar encima de Kazooie. ¡Ay! Tenía que seguir el otro recorrido. ¿Dónde está la nota que me he saltado? Creo que en esa plataforma volante de ahí me salta una nota. A la vuelta. Si hago toda la zona bien, no hace falta coger a Kazooie. Si hago toda la zona bien con confianza y sin perder tiempo al hacer el salto, llego, pero está un poquete pegado. De todas maneras. Y si pudiera pasar más rápido el vídeo este también. Llega, vale. Me cago
cuento lo que se menea. Me he acordado que si mantenías pulsado el botón A y te movías, podías hacer el impulso, el impulso de la plataforma ya como moviéndote. Pero eso me mató. Querer ahí atajar un poquito. Ay, mía, no es para tanto esto. Ah, por cierto, ya que estoy, si es que no me lo voy a poder quitar de la cabeza. Ahí está la nota musical. ¿Cómo llego hasta ahí? Cámara. Parece súper al lado a la siguiente plataforma, ¿no? ¿Cómo no llego? Por ahí fui antes, ¿no? Dios, esto es muy patético. Pero mucho ya. Y la música a cámara lenta del Mario no ayuda, es desconcertante. A lo mejor tengo que ir desde... No, ¿la otra plataforma? La percepción de profundidad no me ayuda. Hay otra plataforma al lado de esa, ¿no? A lo mejor hay que ir por esa otra plataforma. Llegas muy justo. No, sí, desde aquí se debería poder llegar. Me voy a esperar. Soy un cobarde. Pero no quiero pelearme con la cámara. ¿No había un botón para poner la cámara detrás de Banjo? Sí, el R... vale, el... R sería, sí. A lo mejor casi tendría que usar el R en lugar de intentar girar la cámara con los C al lado. Un poco más sencillo. Pero bueno, a ver si, por Dios, hago el desafío de plataformas más lento del mundo uno de estos días. Si me lo tomo con calma, seguramente lo haga a la primera, sin tampoco correr mucho la cabeza. ¿Se podía alejar la cámara? Anda, porras, a lo mejor esto también me ayuda. Tírale, por Dios. Tenemos 8 segundos. Es que no ayuda que se caigan a los 3 segundos en lugar de a los 0 segundos. No vale, el contador miente. ¡Guau! Ah, no, hemos entrado, hemos salido por la misma entrada que hemos entrado, vale. Porque digo, si había una salida detrás y podía haber entrado desde ahí desde el principio, he hecho completamente el canelo. Vale, espérate un momento. Sigamos un cierto orden, después de media hora de no hacer nada. ¡Hola! Esta es la fábrica y eso, ¿no? El edificio grande e imponente que parecía importante, como que debería haber entrado aquí lo primero. ¿Puede? No puedo. Espera. No, vale, es que a veces funciona eso. Ok, no, entonces no puedo entrar en la fábrica y nadie me dice nada. Vale, pues entonces... Entonces... Sin... He dado toda la vuelta, ¿verdad? Esta es la primera casa a la que entré. Entonces estoy siguiendo cierto orden, quieras que no, sin querer. Un momentito. Ah, ¿cómo hacía yo esto? Perdón. Sí, no, esta es la primera casa en la que entré. Vale, no se ha visto. Vámonos. Pues esta siguiente está cerrada. Tendré que abrirla de alguna forma y tendré que ir con las zapatillas rápidas, seguramente, para poder entrar.
Vale, pues siguiente camino. Entonces, vamos a hacer el círculo este. Y así vamos a todas partes. Vale, a ti tengo... Ahí atrás no hay nada, ¿no? En el árbol no habrá nada. Arriba es abajo y abajo es arriba también. En una estrella del Mario. No necesito vida ahora mismo. Encima del árbol no hay nada que los cargue el diablo. Vale. Siguiente intrusión a la privacidad de la gente. ¿Quién vive? Más Murkomods. ¡El dios! ¡Ah! Donkey Kong. Diddy Kong. He olvidado el nombre de la otra. Y el... Chunky Kong es el grande. No me acuerdo ahora. ¿Baby Kong? Ah, no me acuerdo. No, DK Jr. no es. Funky. Estamos en la casa de los monos. Dios, es verdad. También hay una X en un reloj que no hemos visto aún. Dixie. Pero el otro no era Donkey Kong Jr., ¿o sí? ¿El pequeño? No es Junior, porque técnicamente Donkey Kong Jr. es el del Donkey Kong original. Bueno, del Donkey Kong 2. Aquí hay otro... Incamponkan. La cámara no me intenta esconder nada. Vale, el cartucho color plátano del Donkey Kong 64. Interesante, vale. Pero entonces las casitas estas son... No optativas, porque hay que coleccionarlo todo, pero... No hay misiones así grandes. Y vosotros... ¡Au! No me importaría que os murierais, gracias. Aunque tampoco me han hecho nada y tampoco tienen ningún coleccionable. ¡Ey! 199 de 200 notas, no. Eso está prohibido. Tengo que llegar hasta aquí de alguna manera. ¡Oh, oh! Aquí parece que el terreno está ligeramente más elevado. ¡Necesito eso! ¡Ah! Hay plumas rojas. Se tiene que poder volar en este mod. Luego voy a tener que hacer un vuelo raso para poder coger esa nota musical. No veo otra forma. Uf, cámara, no hagas eso. Entremos en el iglú. ¡Ja! Me preguntaba si esto sería el poder del salto, ¿sí? Con que el dibujo esté... En un libro también vale. ¡Oh, Banjo! ¿Qué voy a hacer? La mamá pingüina me ha prohibido que vigile a sus bebés mientras se fue a hacer compras navideñas. Pero mientras estábamos de paseo, todos se han ido. Apenas puedes... ¡Ah! Esto estaba en el Banjo-Kazooie, el personajillo este, sí. Ni siquiera puedes seguir, saber dónde están tus nueces, cómo vas a poder cuidar de los chiquillos, o no sé qué ha dicho, no me acuerdo. Nunca me perdonará que pierda a sus hijos, así que búscalos. ¿Cuántos son? Hemos estado buscando estos tokens navideños para salvar a Santa, aunque no recuerdo qué importancia tenían. ¿Has encontrado alguno? Tengo uno que te puedo dar, es tuyo si me ayudas a encontrar 6. ¿6? Tengo 2, ¿te vale? Y si no se lo dices a nadie, si rescatas a 6 no se dirá, extra, escucharlo todos. Kazooie, no te preocupes, Namna, tu secreto está a salvo con nosotros. Sí, que te lo... Anda. Esto se ha puesto automáticamente. ¿Y cómo lo lanzo? Enseguida. ¿Estoy dándole a botones? Ah, tengo que acercarme y ya está. Por favor, apresúrate y encuentra el resto. Aunque casi preferiría... Míralo, lo sabía. Jugando al Mario 64 tirando a los bebés por el barranco, que es la respuesta correcta. Es exactamente lo que hay que hacer en ese juego. Coger al bebé y tirarlo a la porra. Míralo, un ángulo cámara muerto, una calavera de estas. Los pingüinos... El lugar de poner a los pingüinos es en el barranco e ignorar a la madre. Continuamos corriendo entonces. Espera, ¿esta casa ha entrado? Ah, no sé si estoy haciendo bien el círculo. Es que hay otro camino por ahí atrás. El camino estaba antes. Sigamos el orden. Sigamos el método. Y tenemos un plan. Aunque por aquí ya vine... Ah, tengo que coger el Incamponkan. Vale, pero no entre en la casa.
Lo primero es lo primero. No, no voy a llegar corriendo. Planeemos, gracias. Puedo incluso volver, a lo mejor. Pero no. ¿Cuadro? ¿Había un cuadro del nivel de la nieve? No se podrá entrar. ¿Verdad? Hola, perdona un momento. Es verdad, aquí está el cuadro. No, vale. Es que me ha dado miedo. Digo, a lo mejor han metido la mecánica del Mario 64. Aquí esta gente... Los mods de los juegos de Nintendo 64, ya digo, consiguen hacer muchas cosas que dices, pero ¿cómo han conseguido hacer esto? Ya me puedo esperar cualquier cosa. Aunque estaba en un ángulo de cámara muy poco... que no se veía casi, entonces lo dudo, pero quién sabe. No te puedes esperar cualquier cosa. Bueno, atravesar el cuadro tampoco sería la mecánica más difícil de emular, pero... Pero sí, que podría haber sido. ¿Hola? ¿Quién ha silbado? Un momento, silbaba cuando había un Jinjo cerca, ¿no? O estoy fabricando recuerdos, como me ocurre a veces, de la nada. Vale, a la pregunta, ¿la chimenea quema? La respuesta es sí. Pero yo creo que tiene que haber un chiquillo aquí. ¡Ah! Vale, una cosa, otro código QR. Ah, mira, lo más información escaneando el código QR. Lo que está promocionando Banjo, lo que ha dicho es que puedes hacer que la casa esta sea la casa esta o la casa en la que empiezas, no lo sé. La puedes customizar si te vas al Patreon del que ha hecho el mod y donas para ser Golden Jinjo, que es como le puedes poner el nombre que quieras a los niveles del Patreon. Pues eso, puedes pedir que te customicen la casa en el mod. Pero aquí está. ¿Qué clase de imagen es esta? Es Banjo y Kazooie en un nivel custom que es una Nintendo 64 con el Banjo y Kazooie, vale. Oye, pero el Jinjo este silba y yo no lo veo. ¿Dónde pijo está? Oh. ¿Y qué? ¿Qué parodia? Pensaba que era una parodia del Banjo y... O sea, perdón, del Legend of Zelda Forest Wars, pero no, debe ser de otro Zelda distinto. Como había tantos personajes, pensaba que eran los cuatro de las cuatro estrellas, pero... Diddy Kong... ¡Eh! Diddy Kong sí que es Diddy Kong. No han metido a Banjo... Bueno, Banjo estaba en el Diddy Kong, ahora que lo pienso. Y mira, este Zelda es el Zelda, no es... Algo raro con Banjo que hace. Vale, ya sé dónde va a estar. Encerrado debajo de las escaleras. Cual Harry Potter, algo habrás hecho. Vale, pues solo nos quedan dos chiquillos. Podía ser peor. Maravilloso. Ahora a la siguiente casa. Al final sí que... O sea, si no contamos el incidente del plataformeo y percepción de profundidad y esas cosas, a lo mejor lo vamos a hacer relativamente rápido. Ya verás cómo voy a tener 199 de 200 notas al final de todo esto. Y 9 de 10. Dios, esta es la casa de Conker. Ahí está Conker, meando en la nieve, celebrando las navidades. La novia de Conker, que no me acuerdo cómo se llamaba. Ah, no, perdón, es la de arriba. ¿Quién es la Conker? Esa rosa. La novia de Conker era la coneja. Bueno, también era una ardilla, creo. ¿No? Huevos, huevos. ¿Nada más secreto por ahí? Ok. Espero que no. A ver, sigamos todos los caminos. Esto todavía no sé cómo se va a poder. Tiene que haber algún botón en alguna parte y voy a tener que venir corriendo con las zapatillas. Sería lo más normal, pero cero idea dónde estará el botón. No puedo esperar a tener 199 notas musicales y 9 token. Cuando ese día llegue, sabré que... ¿Sabes qué? Si me quedo con 199 notas musicales, te juro que lo dejo con la 199. No puede ser. Seguro que siempre me falta una para todo.
Bueno, siguiente casa, pero creo que estamos completando el círculo ya. De hecho, aquí no entré. Si está la puerta abierta, es sospechoso, pero no. Aquí no he entrado. ¿Has pensado jugar al Conker? Ah, tal vez lo jugué en su día. A lo mejor algún día. Todavía me sé de memoria la canción del Great Mighty Pooh, pero no lo voy a demostrar en este momento, precisamente. ¡Ah! Explotas. ¿No eres un regalo coleccionable? He ido a cogerlo, todo feliz. Necesitábamos 15. ¿Verdad? Y me faltan 7. Ahí no llegó, pero desde aquí sí, vale. Más plataformeo, mi último punto débil. ¿Cómo llego? ¿Ah? ¿Eso está muy alto para llegar? Hay una ventana sospechosa. Y un saco con regalos, posiblemente. Creo que aquí tengo que entrar por esa ventana. Creo que no tengo que venir por la puerta. Como las personas normales. Ajá. Pensaba que a lo mejor tendría que venir volando. Gracias a Dios, no. Pues se agradece. Ey, segunda ficha de 10. Y tenemos varias en progreso. Hostia, pues si son 10, va a haber cositas cuando podamos entrar quieto. Dentro de la fábrica de juguetes o lo que sea, tiene que haber cosejas por ahí. Vale. Cogí un regalo. Ahora tengo el saco. Ah, pero son el saco con las cartas. Mira todas estas cartas a Papá Noel. No sé qué más podré coleccionar si de Santa Claus el trineo en sí mismo. ¿Los renos? Espero que no. Tengo ya dos notas en árboles que no puedo coger. Ah, uno de estos días. Vale. Bueno, no, espera, no he dado toda la vuelta. No he dado toda la vuelta, que no cunda el pánico. Encima de ese árbol no hay nada, bueno es saberlo. ¡Ah, porras! Aún no tengo suficiente, luego vuelvo. Y no he visto ningún botón para abrir las cosas que están cerradas. Y no he visto nada de la plataforma para volar. Era una plataforma, ¿no? Un segundo. Ni siquiera voy a coger lo de la super velocidad. Debajo del puente. ¡Ah, amigo! Vale. Aún así. ¡Ah, ja, ja! Vale, ya he encontrado algo. Una forma de entrar a la fábrica. Y en esa casa no sé si me he metido todavía. Puede que me haya dejado alguna casa sin entrar. ¡Hola! ¡Ah, mira! ¡Qué más cartas! Toma, tengo un saco. No sé si me lo has pedido. ¡Ah, esa es una de las bolsas! ¿Cuántas bolsas? Es que no he hablado contigo. Oye, no me ignores. Tendría que haber hablado con él antes de recoger alguna bolsa. Ahora nunca sabré cuántas necesito. Son grandes. Supongamos... ¿3? Habla conmigo. Si tienes un problema, habla conmigo. Estoy dándole a botones. Eso quiere decir que hables conmigo. Porras. No me lo va a decir porque ya en medio he cumplido su misión. Oye, esto es mío. Se ha confundido con el correo. Bueno, pues sea, ya encontraremos las cosas. Y aquí es donde empezamos, ¿verdad? Ahí no habrá nada secreto. Pues... vamos a dar una vuelta medio rápida. Pero creo que he entrado a todos los sitios donde podía entrar.
Me faltan dos casas por abrir que están cerradas. Ah, eso no era un iglú, era un muñeco de nieve todo este tiempo. Así que la casa del medio es la única que me falta. Tiene que haber... la plataforma esta que hemos activado. Ajá, aquí está. Démosle un momentito. Bueno, ahora entramos. ¿Progreso en la historia? No. Ah, menos mal. Digo, quiero mirar antes de tirarme al vacío. Mira, un Jinjo. Y muñecos basados en... Ah, mira, este es el... ¿Nabbit se llamaba? El del Mario ese. Este es el amigo este nuestro, cuatro ojos, el topo que murió, ¿verdad? En el Banjo-Tooie. Todo bien. ¡Ah! Has activado un caldero mágico. Encuentra dos del mismo color para hacer un atajo. Vale. Interesante, no esperaba esta mecánica aquí. Era una cosa del mapa del mundo, pero bueno. Más puertas cerradas. Mira, un Chony. Personajes del Mario. Mira, otro Yooka-Laylee. Pobrecitos Yooka-Laylee, que su juego salió regular solo. Aunque luego se supone que el juego se crea en 2D, no estaba mal. He dado toda la vuelta. No, tú no eres un caldero. Ahora, si te digo la verdad, creo que eres un enemigo que no sé cómo matar. Tienes que servir para algo, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! ¿Y cómo mataba yo a estos enemigos? No será lanzando huevos, ¿eh? ¡Ah, porras! Lo he activado sin querer, no me acordaba cómo se utilizaba la invencibilidad, pero misterio resuelto. Ha sido sin querer, pero acepto a regañadientes tus cosas. ¿Hay alguien ahí fuera? Mira, necesito 180 notas para liberarle. Y ha dicho dos nombres de los renos, pero no me acuerdo cuáles ha dicho. A ver, ¿cómo se llame? Jope, es que Yooka-Laylee, no me sale normal. Siempre quiero decir Banjo-Kazooie. Ignoremos a ese tipo. ¿Te puedo matar a ti también con invencibilidad? No, padre, pues hasta luego. No quiero gastar todas mis plumas doradas, que son escasas. No hará falta matarle, ¿verdad? Nah. Vale. Por aquí he entrado. Ergo, por esas escaleras ya he subido y ya hemos dado la vuelta. Vamos a ver abajo qué hay. Volar. Interesante. El Banjo-Kazooie es que era muy soso y muy repetitivo. Y he cogido algo sin... ¡Ah, una pluma dorada! Dios, me viene bien. Técnicamente, entonces, la meta del mod este es conseguir 180 notas musicales para abrir esa puerta. Pero... la meta es conseguirlo todo porque Banjo-Kazooie. Hay que conseguir todo lo conseguible. Ah, mira, estos son los miembros estos del Jiggy de Oro. El tío este hace muchos mods de Banjo-Kazooie que están bastante bien. A lo mejor algún día se podría hacer algún otro, pero como era la época, pues... vamos a hacer mods navideños. ¿Qué es lo suyo, pijo? Vale, tengo todas las plumas de volar necesarias. No puedo cambiar la cámara aquí, míralo. Había un pingüino. Eran seis pingüinos, me faltan dos. Siempre me faltan dos de todo, prácticamente. Dos pingüinos y dos Jinjos que no son Jinjos. Y creo que dos sacos de cartas también. He visto el botón. Y no he activado el botón, tenéis toda la razón. He pasado muy fuerte del botón. Ah, vale, hemos abierto la puerta principal. Pues sí, es útil.
pasado completamente. Bueno, vamos para arriba. ¿Cómo se manejaba esto? Volando. Ah, tenía que darle a la A para subir más alto, ok. Lo cual quiere decir que por aquí arriba tiene que haber algo, ¿no? O sencillamente lo que quieren es que salga volando de aquí. No puedo salir volando de aquí. ¿Para qué quiero volar entonces ahí dentro? Tengo una teoría. ¡Au! Vale, mal saltó. Porque no solamente puedo volar, también puedo atacar. Bien, no era absolutamente nada. ¿He entrado por las cuatro puertas? No recuerdo haber entrado por la roja. Un momento, espera un momento. Sí que he activado algo. Hay 3 segundos. He abierto algo, pero no me he dado cuenta que he abierto. ¿Ah? Ay, que me dan todos los huecos, maldición. No sé qué he abierto. A lo mejor es ahí donde la chimenea. No, no creo. Es que no te creas que era muy distintivo. He pegado demasiado arriba y demasiado cerca. Un segundo no vale, era de prueba. O a lo mejor es que una vez, a lo mejor eso es una vez que tenga el asiento. Apunta al centro, hijo. ¿Dónde? Creo que no he entrado por la puerta roja, no sé por qué. No será aquí. Definitivamente no había entrado por aquí. Uno de los regalos. Me pregunto, ¿qué será? Tengo que entrar a una de estas habitaciones, pero creo que a dos de ellas no he entrado o algo así. Voy a tener que volver a subir a todas las escaleras. Un momento, perdona. Aquí no puede estar, aquí no hay más hueco para nada. ¿Dónde el botón estaba la cara esa, eh? ¿Dónde el botón de Gruntilda, estáis seguros? Pero el papel de la pared se parecía al de esta habitación, ¿no? ¿No era así azul y verde? Esperar. Aunque podría ser abajo. Y estoy dando vueltas como inútil, pero... Quiero asegurarme que entra a todas las habitaciones, de verdad. No como antes que he entrado de mentira. Vale, aquí estaba el caldero. Pero ¿y para qué quiero haber activado yo? A lo mejor simplemente es un easter egg y ya está. Pero entonces, ¿para qué está lo de volar? Tiene que servir para algo, ¿no? Nada, ¿no? O sea... Sí que tiene que ser abajo. Pues he perdido un huevo de vida estampándome... Fatal. No toques. Ahí, pues sí, el papel también coincide. Venga, tío. Uf, no, vale, no, ha funcionado. Pensaba que me habían quitado vida. Igual que antes, que le pegué mal. Sí, mira, lo es ahí, pero el botón se ha reiniciado. Si te muestran el botón, lo hubiera entendido a la primera. Espera, no, el botón es de mentira. No, no sirve para... No le he pegado a la imagen. Pero ¿por qué se ha reiniciado el botón, por cierto? Debería coger vida por si acaso. O por lo menos plumas.
Ah, tengo plumas. Perdón, no, me he gastado mi... ¡Ah, mi dorada! Había aquí detrás, cerca, en el muñeco de nieve, ¿cierto? Vida, ¿no? Fuera detrás de esta casa, una de dos. Es que me han quitado la vida. Muy falso. No vale. Ahora podemos entrar por la puerta principal, así que tampoco voy a perder muchísimo tiempo. Pero es por no morirme, que no sería la primera vez que muero así de formas ridículas. Pana. Dios, pero aún faltan coleccionables, ¿eh? Por coger. Esto... va a durar más de lo inicialmente esperado. Oye, debajo de la mesa no se puede entrar, ¿no? Vale. Y es curioso porque tengo casi todas las... ¡No! ¡No! He perdido vida por el bicho y por la altura. Increíble. Como si no hubiera hecho nada. Mis frames de invencibilidad, quiero usarlos para salir volando. Grunty puede al... oso otra vez, no sé qué... Oh, no. Da igual, tenemos todo. Si lo sé, no salgo para afuera. No he encontrado el reloj. ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! Tengo las dos chapas, pero he perdido todas las notas musicales. Por lo menos sigo teniendo los incambonkan, como se llamen. Y la puerta deberá seguir abierta. Eso no se hace. Eso no se hace. Voy a lo que voy a... Dime que tengo... No tengo plumas rojas tampoco, ¿a que no? No, sí, menos mal. Por lo menos las cosas que necesito en este segundo en particular las tengo, pero... Estaba a punto de tener la 180. Oye, se oye un Jinjo, por cierto. ¿Qué demonios? Antes no lo había oído. Espérate. Vale, ya sé dónde están todos menos uno. No me lo puedo creer. Se oyen cuando están bastante cerca. Eso por lo menos está bien. Hijo de perrilla, mira. No era el Santa Claus lo que había que atacar. Nunca me di cuenta de este cuadro. Estaba mirando los personajes que había por las paredes. He ignorado esto súper muchísimo. No me lo puedo creer. ¡Oh, Dios! Si solamente lo hubieran visto, tampoco me hubiera puesto a hacer el moña si no hubiera muerto. Hay días en los que no tienes marcha. A ver. Ataquemos. Necesito un poco mejor ángulo, aunque está más pegado de lo que yo pensaba. Necesitamos ángulo de ataque. No, 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 no. Ataca al azar. No, no ha sido buen ángulo de ataque. Es que esto no tiene el mejor ángulo de giro que digamos. Vale, no. No se puede poner cámara en primera persona en esto, ¿verdad? Necesito algo que me haga que no me pase de rosca. Ah, bueno, de todas formas... De todas formas, se supone que tengo que coleccionar 10 tokens de esos para salvar la Navidad, pero... No sé de qué manera. Por Dios, no veo. Por... Coge... Gracias. No es lo que esperaba. Esperaba que se activara algún botón, que me dejara acceder a alguna zona nueva, o que me abriera las puertas de las casas que están cerradas. Es que son dos casas cerradas. Y todavía no sé para qué quiero las zapatillas. No he visto ningún botón, pero es que a lo mejor no he recorrido todos los recovecos por las calles... Aquí, por las casas de atrás. Cámara, no me hagas esas vueltas.
A lo mejor simplemente son para moverse más rápido, que es lo que tiene, pero... Entremos al muñeco de nieve. Las zapatillas las conservo aquí dentro. Ah, sí, los bebés, perdón, perdón. Mira mis zapas, no tengo tiempo para esto. ¿Por qué no puedo saltar estas cosas? Por lo menos le vemos hablar con música distinta. ¿Esta es la música que tenían siempre las zapatillas o la han cambiado? Adiós, zapas. Topa un... dos tokens. Un token por este y otro por los regalos. Han cambiado la música. Toma, bebés. Aunque tengo que acordarme que me faltan dos. Sabe Dios dónde andarán. Que si han cambiado la música... Oye, por cierto, ¿sabes qué tengo que hacer? Poner la primera persona en estas habitaciones. No vaya a ser que haya algo. No me lo puedo creer. Escondido. Interesante. No, no me puedo apoyar encima del cuadro, era mi teoría. Tiene que haber alguna forma de subir ahí arriba. Amigos, si es que las botas no están para subir al mueble, están para subir a esto. Colega. Pues no sé si hubiera vuelto al muñeco de nieve de forma normal, si no hubiera tenido que volver a recogerlo todo. Mira las notas que me faltaban, seguramente. Ahora seguramente con esto sí que tenga las 180 para progresar, pero... Poca cosa optativa hay, ¿eh? Poca cosa, es todo obligatorio, madre mía. También podrías haber tenido al último chiquillo, que me falta uno, aunque tampoco sé a quién dárselo. El Jinjo falso, que no es un Jinjo. Vale, por lo menos el muñeco de nieve era hasta 100% completa. ¿O no había una nota musical encima de este árbol que también me sacó de quicio antes? No. Poco a poco, poco a poco. ¿Dónde escondes estas cosas, tío? Y me falta uno, como no puede ser de otra manera. A ver, un momento, por la ley de la simetría tiene que haber algo en el otro extremo, ¿no creéis? Bueno, me vale. Que luego me se acaban. Y las zapas... Así corremos ligeramente más rápido y no tengo que mantener pulsado el botón. Esa puerta es de las que están cerradas, ¿no? No. Aquí me falta por entrar por detrás, vale. ¿De qué es esta música? Tengo una teoría. Creo que sé de qué es. Y es... una obligatoriedad ahora cada vez que haces un mod de algo. Creo que es de Pizza Tower. Creo que es la música del desierto... ¿No? ¿No? ¿Puede? Pero es que ahora la ley es meter a cosas de Pizza Tower en todo. Es la ley. Ahora Pepino está en todos los juegos en algún modo u otro. En todos. La ley es, si el juego merece la pena, hay un mod de Pepino. O algo de Pizza Tower. Seguro. ¿Y creo que es esa música? Pero hecha con los sonidos de Banjo-Kazooie, claro. Pero me parece que es esa música acelerada ligeramente y cambiar los instrumentos, claro.
146, de todas formas no me dan las notas musicales aún. Pero habrá que coger más zapas. No, el pepino está en todo. No puede subir de pepino espagueti. Anda, pijo. Aquí había otra pluma dorada. Me falta un puñetero Jinjo. No Jinjo, calavera de estas. Porque eran 15, no 14, ¿verdad? Dame más zapas. ¿Para qué? 15, macho. ¡Hazme un descuento! Hazme un descuento. No tendrás una detrás del trono, porras. A veces funciona. Pero ya que estoy aquí, había olvidado que tenía que subir aquí arriba. Y me falta un chiquillo, que es lo que ya había dicho antes. Oye, ¿no tendrás un cuadro que me dé alguna pista? Porque es que creo que me falta algún cuadro por ver. Porque es que estoy atascado. Hay dos edificios que no tengo la más mínima de cómo entrar. Vayámonos con el poder de las zapas. ¿Sabes dónde no he mirado? Aquí es donde empezamos, ¿no? Podría haber algo escondido al principio para fastidiar. Debajo del puente suficientemente al principio. No me lo puedo creer. Digo, en la estatua del principio no podría haber algo. Sí que puede, sí. Dame la nota, que las necesito absolutísimamente todas. Vale, misterio resuelto. Pero de todas formas, como no me dan transformación, solamente me dan un token navideño, tampoco es que vayamos a salir. ¡Oh, soy pájaro! Da suficientes tokens. Darle a la B para un premio. Vale, sí. Podrías transformarme en algo, ¿no? En algo que entre en alguna puerta cerrada, cagüen. ¡Feliz Navidad! Lo siento, me voy. Está diciéndome algo. Seguro que era muy importante, pero no quiero hablar ahora. No estamos para hablar. ¿Qué hago? Sigo sin tener suficientes notas musicales. Y no sé si me lo he recorrido todo, pero puede que sí. No sé progresar después de todo esto, aún así. Debajo del puente ya hemos ido. Voy a ver si me salta alguna casa, pero creo que he dado toda la vuelta. ¿Hay alguna guía de este mod que ha salido hace poco? Lo dudo, ¿verdad? No, aquí no se vuelve. Este sitio está prohibido. Porque he cogido todas las notas musicales que había dentro de la casa central, ¿no? ¿Ves? Aquí no puedo entrar. Y no tengo todos los bebés. Y no tengo... muchas cosas no tengo. No he completado ninguna misión, básicamente. Solamente la del tipo este, curioso. Solo la de Mumbo. Es obvio que me falta alguna forma de entrar a alguna casa. Pero vete y busca. ¡Déjame entrar! A lo mejor subirme al techo de alguna casa, pero no va a haber 15. 15 notas son muchas notas. Ah, que te den por saco. ¿Tú qué haces aquí? Parece que puedes subir a una de las casas. ¿De qué color es? ¿Y hay 15 notas? ¿Qué más me he podido saltar? ¡Dios! ¡Tú! No puedo entrar, vale, gracias. Porque si no me hubiera dado algo, pero lo tenía que haber intentado antes. Aquí ya entré, pero por si acaso. ¿De qué color es la casa que decís que se puede subir arriba? Es que no lo puedo creer.
Tiene que haber algún camino. Ese ladrillo. Pensaba que había planeado, pero se ve que no. Te subes por uno de los árboles. Pero dime alguna cosa distintiva. Marco amarillo, marco violeta. Es un cofre del tesoro. Será la casa azul, ¿no? No, es... de ladrillo. ¿Será esta casa? ¿Qué había dentro de esta casa? ¿Esta no era la casa de los Kong? Oh. Aún así... hay cuatro notas. Con esto no me vale. Me faltan 11. Y... vale, no puedo no estar montado encima de Kazooie aquí. Igualmente, salvo que pueda entrar por la chimenea, pero lo dudo. No, eso es todo. No sé qué más puedo hacer. Si estáis en YouTube, podéis... ver dónde está el reloj ese y cómo se entra. Es lo único que me falta, la X del reloj. Pero no he visto el reloj. Me he tenido que saltar un edificio o está detrás de las 180... o está detrás de las 180 notas musicales. Oye, no puedo hablar contigo, ¿verdad? Y me das una misión que tengo que hacer, ¿eh? No, ¿eh? No. ¿Hola? Yo creo que está congelada. No sé qué tengo que hacer. ¿No tiene sentido? ¿Cómo has abierto? ¿Por qué tengo yo una puerta cerrada? No veo que esté haciendo nada especial. Vale, ya sé cómo. Pero no sé cómo subir. Ya sé cómo subir. La madre que te parió. Encima de los... Hostia. Tiene un poco de crimen la cosa. Ya sé qué es lo que me falta. Pero es que es un poco criminal. La casa azul me parecía sospechosa porque tiene el techo plano, ¿verdad? ¿No? O sea, y tiene notas musicales encima, además, si miro. Pero es que cuidado, porque el resto de árboles funcionan distintos a este árbol en particular. Este árbol se puede escalar, el resto de árboles no. ¿Cómo lo adivino? Y encima tiene un pad de salto. ¡Jo, tío! Esas cosas no se hacen. O seguimos unas normas o... aquí... ¡No! La sociedad se desmorona. Así no se puede. Voy a matar a este tipo un momento, que necesito vida. Es que luego doy más vueltas que un burro en un garaje. ¡Jo, macho! ¡Qué lástima! O sea, y este lo puedo escalar. ¿Pero este lo puedo escalar también? He intentado escalar el primer árbol al que me encontré. ¿Puedo escalar todos los árboles de repente? Antes no podía, lo juro. Si me he encaramado a todos los árboles. ¡Ah! No puede ser. Es una conspiración judeo-masónica esto. Estoy seguro. El caso es que no hay suficientes notas, pero bueno. Lo importante era el botón. Que me abre... la casa donde está... Me abre las dos casas, además, que no podía entrar. No, ¿por qué tanto odio? Y esta es la casa donde tengo que entregar los juguetes estos maravillosos. Darme todas vuestras notas musicales antes de nada. Y si tenéis a un chiquillo secuestrado... ¿Cuántos necesito? No lo sé. ¿Es este para mí? No, pero hay todavía dos más, gracias. Me falta por encontrar un tesoro. Uno. Que seguramente está en la casa del reloj. No me lo puedo creer. La grandísima pérdida de tiempo al...
Porque pensaba que no podía subir a los árboles. Vale, me falta un bebé también nada más que estará en la casa que nos falta. Así es que ahora todo está empezando a cuadrar. Me sobra la vida, macho. Como me vuelvo a morir, sí que lo dejo. Al final sí que se queda en un continuará y no salvamos la Navidad. De hecho, me encargaré personalmente de destruirla. ¿Ah? ¿Había un token de más? Qué extraño. ¿Habrá un bebé de más? ¿Y podremos no rescatar a ese? Métete en todos los recovecos por si acaso. ¿Y las notas qué, oye? ¿Y mis notas musicales? Me habían prometido notas musicales por entrar aquí. La verdad es que no, pero da igual, yo las quería igualmente. Que las necesito muy mucho. Vale. Siguiente parada, la otra casa a la que no podía entrar. Que es donde estará el reloj este misterioso. ¿Sabes qué? Tengo la cantidad de vida perfecta para tener que hacer una parada antes de eso. Bueno, espera. Con matarte a ti me vale también. Cuando no resistes falsamente los ataques. Pero como me falte vida, la vamos a tener. Otra vez esta música no. Esta música no trae nada bueno nunca. O sea, acaso. Pero bueno, sabemos que el secreto está en el reloj. Seis notas más, porfa. Como me falte una nota, ya sí que me pego un tiro. Vale, quieto, 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 quieto. Espera. Mierda, no, aún así no puedo evitar perder vida. Tenía que haber volado. Si me dejan volar, tu vuela. No intentes saltar. Pero es que hay que cogerlo todo, ¿vale? Tengo todos los regalos. Es un regalo, rápido, Banjo. Mira la etiqueta. Oye, espérate un momento. ¿Por qué he explotado? ¿Pero esto está cerrado? Ah, no, perdón. Vale. Ah, es que hay regalos falsos. No, esta vez no. Esta vez no me engañáis. Tengo a los chiquillos también. ¿Podemos pasar sin tocar el suelo? No, no puedo. Definitivamente no puedo. Pero bueno, acéptalo y coge las cosas. Una más. Solo necesito una más. Estamos, podríamos llegar hasta el final. Oye, por cierto, ¿estas texturas no son un poco Green Hill? ¿Qué clase de decoración es esta? Boing. Podríamos... No, supongo que en la sala final tiene que haber alguna nota musical, pero a lo mejor aquí está todo lo que faltaba. A lo mejor llegamos a las 200 ya. Oye, por cierto, tengo un toque de vida. No puedo tener un toque de vida. Oh, Dios. Tenía que haber cogido los 3 vidas que había ahí fuera. Porque... enemigos que me explotan. Esto es muy peligroso. Y otro... Incampón más. No me puedo creer que haya puesto más de lo estrictamente necesario. Y se oye al bebé ese, se oye al chiquillo. Está todo aquí, pero tengo un toque de vida. Porra, es un momento. ¿Hay alguna forma de crear un punto de guardado rápido en mi hardware completamente legítimo de Nintendo? Sí, ya está. O sea, es que... no hay un universo... en el que vaya a repetir todo esto otra vez. ¿Qué quieres que te diga? ¿Eh? ¿Cómo llegaba? A ver, cuidado que hay un regalo suelto por aquí. Me pregunto si me dará vida al matarle. Y no me voy a arriesgar, pero no te da vida. ¿Eh?
cómo llegué antes hasta ahí. Siempre podría volar. Pero creo que la caída va a ser mortal. Mira, he encontrado el reloj. Ajá. Antes llegué ahí. A esa plataforma, lo juro. Pero había plataformas de salto que ahora no están. Voy a morir, muerto. Y cuando digo muerto, quiero decir... ahí va... Oh, no. Adiós, digo, se veían las texturas así estropeadas, digo, la leoparda, no. Todo ha ido bien, no ha pasado nada. ¿Cómo llegaba hasta allá arriba? De verdad, ahora ya sin coñas. Ah, tiene que haber un salto por otro camino. Pues a dar toda la vuelta. Pero mejor era que venía antes por aquí, no podía llegar tampoco. Sí puedo llegar, vale. Izquierda y derecha es un concepto muy complicado. A ver, cuidado que estamos a cierta altura. Ah, ok. Oh, gracias, enemigos. Dame tu deliciosa vida. Toma, por saco, me sobran. Nunca apunto bien con el otro ataque. El segundo saco. Y ahora lo tenemos todo. Y por todo quiero decir, me falta el chiquillo ese, pero lo hemos oído antes, que está por aquí rumiando. Y por aquí puedo volar. Oye, ¿a esto lo puedo romper normal o no? La explosión siempre me hace daño. Creo que invencibilidad es la única salida contra esos tíos. Pero me daba igual porque he visto esto aquí de fondo. Te juro que oí al Jinjo no Jinjo. ¿Dónde está? Lo oí por abajo. No creo que... Vale, ya lo he encontrado. Esa es la plataforma a la que no podía llegar, por eso voy a desde arriba. Lo cual me da una medalla, lo cual... Vale. Puede que lo tengamos. El único problema es que tengo que volver a dar toda la vuelta, pero por lo demás... Dios, esta música me inquieta demasiado. Necesito salir de este sitio. Aquí no nos quieren bien. Y eso está con Banjo-Kazooie porque mods y navideños. Porque... Si nos hacía falta algún motivo más para odiar la Navidad... Era... que nos escondan las cosas. ¿Qué mejor que tener que trabajar en Navidad salvando a la misma y buscando los regalos y las cosas? Ah, ¿dónde estaba la plataforma de volar? Volar, busco plataforma de volar... Ajá. Vale. Ya casi estamos. Ahora sí de verdad de la buena. Y definitivamente no he tardado una hora más de lo debido. ¿Por qué me perdió dando vueltas fuera? Ah, a ver, tenía que haber un fantasma de esos. Nada más, solo es esto, ¿no? Fantástico. Estaba más alto. No, tú no. Tú veste por ahí. Paso de ti un montón. Llegará un punto que dejará de verme. No, pero está mirando al sitio donde tengo que ir. Mírame otra vez, pero mírame por aquí lejos. Vale, gracias. ¡No! Está encima mío. Tengo las notas musicales. ¿Eh? ¿Qué? La nota va a desaparecer. Sí. No. Ah, porras. Podía haber guardado después de haber colegido esas últimas cosas que cogí.
No me acuerdo ahora a qué punto estaba yo aquí ahora mismo, en este punto de guardado. Ahí es donde oí al Jinjo ese. Vale, ya sé dónde estoy. ¡Ah, mira! Explotan con el paso del tiempo. Nunca les esquivé, siempre me metí de ellos de frente. Son 45 segundos. 45 son muchos segundos. Podía haber intentado ir a donde volar. Es la única forma segura de descender. Pero me ponen el contador y digo, ¡corre, corre, corre, corre! A ver. Tengo que coleccionarlo de aquí arriba y por tanto tengo que coleccionar al Jinjo ese otra vez. Que no es un Jinjo, pero bueno. Mírame. No, no. Todo mi odio, oso. Todo mi odio. El desliz este del fin. De antes del salto. Me hizo no llegar, y después de ese salto no puedes planear, así que solo podía aceptar mi muerte. Ah, y no es por aquí tampoco. Ahí es donde está el Jinjo. ¡Jope! ¿Cámara? Hazme un favor. Entonces, no, estaba en la plataforma que tenía que estar. ¡Qué mal! No voy a salir de aquí, no voy a salir de aquí. Es sonar esta música y saber que estoy condenado para todo el resto de mis días. Cada vez que suena esta música algo malo pasa. Con lo que me gusta el tobogán feliz del Mario 64 y sin embargo borrar mis recuerdos y sustituirlos por esto en lugar del tobogán. A todo el mundo le gusta el tobogán. Mira, tú muérete, paso un montón de tener que lidiar con vosotros y me sobran las plumas ahora mismo. No quiero regalos explosivos salvajes por ahí. Ahora, voy a intentar una cosa porque no me apetece nada volver a dar la vuelta del siglo. Anda, hay una vida aquí, no es que me hagan falta. Si lo peor es que la vida te reinicia los objetos que has recogido. Las vidas me dan igual. No quiero morir para no perder mis objetos. No toques el suelo, casi. Espera, 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 espera. Es que si no, volver a subir es un cansineo. Hagamos una pasada volando. Creo que se puede. Ah, estoy demasiado bajo. Ah. Va a ser complicado esto. Dame una semana y lo cojo al chiquillo. ¡Ah! Un pase más. Si no, lo acepto y tendré que aterrizar en la plataforma. Y volver a subir. Ahora tenemos el ángulo de ataque. ¡Bien! ¡Mierda, hay que coger la ficha también! No me habrás dado la ficha está ahí en el suelo. ¡Me cago en! ¡Pasa volando! Un intento más, un intento... ¡Ah, porras! ¡Ea, qué le vamos a hacer! Ahora estamos a salvo. Vayamos a... arriba del todo. Vale, espérate un momento. Si ahí estaba el Jinjo, quiere decir que no es en esta plataforma, ¿verdad? Es en... ¿cámara? Esa plataforma. Vale, ahora sí, ya se ve la luz al final del túnel. Aunque eso he dicho antes y era mentira. Pero ¿por qué no os podéis fiar de nadie, especialmente de mí? Vale, lo tenemos. Casi me escoño. Y ahora, si pudiera evitar el fantasma, sería ideal. Estoy atascado. Ahora. No, aquí no hay nadie. No has visto nada de nada. Vale.
45 segundos de prisa. Ups. Ahora. Tanto pana. Me deja uno vivo. Oye, aquí no habría otro pingüino o algo que me haya dejado sin coger, ¿no? ¿Por qué no he hecho lo que he dicho que iba a hacer? Que era coger la plataforma de vuelo. Que así podía aterrizar de forma segura. Bueno, sabes que un punto de vida, un punto más, un punto menos. 7 tenemos, 7. Ahora podemos acceder al último sitio que nos falta. Y tengo 188 notas. ¿No te crees que hay muchas notas de más, eh? Más vale que las últimas 12 estén ahí dentro. Porque si no, ya sí que... Perdón, botón equivocado. Entonces sí que no sé cómo llegar hasta ahí. No sé qué más hacer, quiero decir. ¿Puedo entregar antes de hacer esta sala, que seguramente sea la última sala? Tengo los regalos. Tengo los sacos también. Puedo cumplir esas dos misiones. Hagámoslo. Y sé definitivamente dónde se entregan esas misiones. Una se entrega aquí. La otra... ya veremos. Tengo un regalo que realmente me va a dar nada más que una cosa de esas. ¡Esos son todos nuestros regalos! ¡Gracias a ambos mucho! ¿Alguno de estos es para nosotros? No lo parece, lo siento, pero puedes tener esto en su lugar. Dame una chapa. Todo este trabajo y ningún regalo. Si alguna otra persona nos miente sobre los regalos, los huevos no va a ser lo único que va a salir de mí. ¡Kazooie! Gracias, supongo, aunque todavía no sé muy bien para qué necesito estas chapas. Me faltan dos, sé dónde hay una. La otra tiene que ser por rescatar al propio Santa Claus, ¿no? Que aún no lo hemos hecho, por cierto. Ahí es donde entrego las cartas. Madre mía, qué viaje. Tengo cartas. Y los bebés. Entonces a lo mejor puedo hacer... ¿Tengo los 6 bebés o tengo 5 bebés? Solo hay una forma de averiguarlo, pero no me acuerdo en qué casa. Los pingüinos. Por bebés me refiero a los pingüinos. Espérate que a lo mejor tengo las 10 chapas, pero es que no sé si he cogido el 6º bebé. ¿Sí, no? Espero que sí. Eso es en el muñeco de nieve, ¿cierto? Muñeco, muñeco, ¿dónde? Me han escondido el muñeco, o tal vez nunca existió, ahí está. Espero tener a los pingüinos, si no, esto va a ser incómodo. Hola, tengo una serie indeterminada de pingüinos. Ah, sí, me faltaban 2, ya te entregué 4 antes, menos mal. Oh, gracias, vale, pues entonces tengo todas las chapas, no me lo puedo creer. Me vuelvo a la montaña antes de que... Cool Mountain. Mucho volumen en la música. Ahora de repente. Gracias, supongo. Vamos a rescatar a Santa Claus por fin. No me lo puedo creer. Perdón. ¿Golpear a Santa Claus? No abriría esta puerta y nunca miré, ¿verdad? Porque me obsesioné con la imagen esa tontuna. No, ¿verdad? No. Luego veremos a ver, a lo mejor luego después de conseguir todo sí que se abre esa puerta. Pero wow, 180, podrías haber puesto 170, que entonces sí que podía haber entrado. O 160 o algo así, 180 es duro. ¡Jo, jo, jo! Mira, el puñetero botón. ¡Me has salvado! ¿Qué es de mí?
Vete a la cima de la torre principal para activar el sistema de seguridad. Y encierra a la bruja. Vale, no, dale este interruptor para abrir la puerta. Esto abre esa puerta. Hemos entrado aquí. Ah, para rescatar a Santa Claus también es importante, pero bueno, para salir. Gracias, nos vemos. No tendrás 12... 12 notas musicales por ahí, porque eso sí que no sé dónde pueden estar escondidas, si no... La madre de Dios, me recorrió todo como 20 veces dando vueltas, buscando lo que ya encontré y perdí. Oh, Banjo y Kazooie, Gruntilda está cerca. Andar lentamente para que no te oiga. Pues estoy montando Kazooie. Si el jugador está utilizando un teclado, estamos jodidos. Oh no, espero que sepan cómo cambiar el rango analógico en los controles de emulador. Que todo es legítimo. ¿Qué emulador ni qué emulador? La torre central tiene una... escalera, cuélate y sube por ahí tan rápido como puedas. Que sí, que no tengo que hacer ruido, o sea, tengo que usar a Banjo. Y hay que caminar. ¿A quién se le ocurre usar la mecánica de caminar? Esto no lo hace nadie. Y si salto, supongo que haré ruido automáticamente, ¿no? Porque Banjo dirá, para saltar. O sea, que saltar estará prohibidísimo también. Y no podré enfrentarme a los enemigos. ¡Oh, qué mierda! ¿A quién pretendo engañar? lo que pasa es que antes, sin querer... ¿En qué puñetero menú estaba lo...? Cosas del juego. Sin querer me he salido del menú que se te abre... en el propio juego... y nunca me acuerdo dónde está. Supongo que aquí me vale. Esto. No se ha visto, vale. ¿Cómo puedo colarme sin que me vea el fantasma? Me tienen que no ver y que no oír. Me he movido ligeramente. ¿Qué, Banjo-Kazooie? ¿Quién te deja entrar? ¡Guardias! Atrapale de inmediato y mostrarle un poco de espíritu navideño. No estoy tan lejos. Pero, por otra parte, literalmente acabo de guardar. ¡Fantástico! Gracias a Dios que eso no te mata. Y pie te deje correccionar las cosas. Otra vez. Escalera equivocada. Pero no me había funcionado el guardado. A ver... Segundo intento. ¿Error al...? ¿Cómo? ¿Por qué? Ah, porque me he equivocado de... botón de guardar, hay dos. Dios, tienes que ir... súper lento. No tenemos prisa. Estoy moviendo el mando lo mínimo que me deja. Ah, pensó que tengo que ir a por Gruntilda. No, tengo que buscar unas escaleras. ¿Dónde están las escaleras? Si le pego en el culo a Gruntilda, no conseguimos lo mismo. No habrá una pelea contra jefe aquí, ¿verdad? Me han dicho que tengo que buscar las escaleras. ¿Dónde? Ah, eso, esa puerta es. Pero hay un guardia literalmente delante que está haciendo aquí cosas amenazantes, pero no sé si me ve o no me ve. Joder, eres duro. Por la izquierda va a ser mucho más rápido. El problema es que hay más enemigos y no puedo girar la cámara por algún motivo. Wow.
Estoy al máximo de mis posibilidades y no te creas que estoy moviendo tanto el mando, de verdad. Hay que ir con pies de plomo. Absolutamente. Cállate, fantasma, no me toques los huevos. Por aquí no se puede ir, por el fantasma no se puede ir. Definitivamente no. ¡Ah! A lo mejor cuela, soy invencible, ¿qué me van a hacer? Cámara, me gustaría girarte, gracias. Pues poco a poco. Esta mecánica en el juego normal, por cierto, no estaba ni de coña, ¿verdad? Con un mando de Nintendo 64 tiene que ser difícil hacer esto, porque era la cosa menos precisa eso del universo. Lo de intentar mover un poquito el mando de la... Pequeño problema. Gracias a Dios. No salto automáticamente como cuando guardo, menos mal. Joder, no lo muevo nada y se pone esto al rojísimo vivo, ¿eh? Vale, no se puede andar agachado. Lástima. Digo, a lo mejor automáticamente voy siempre a la misma velocidad. ¡Joder! Le he tocado ligeramente, se me ha ido el dedo. Una hora vamos a estar solo haciendo esto, ya te lo digo. Vale. Párate, no hagas el tonto. Cada vez que guardo... ¡Wii! No seas tan feliz por guardar. Déjame usar chetos en silencio sin que nadie se entere. Vale, ¿y cómo mierdas entro por la...? Sin hacer ruido. Por la telaraña. ¡Baño, cazo de que te ha dejado las guardias! ¡Atraparles! ¿Cómo puedo romper la telaraña sin hacer ruido? Sin coñas. Tengo que atacar, ¿no? En cuanto intento atacar, hace ruido. Si intento hacer este ataque, hace ruido. Si pongo la invencibilidad, hace ruido. Es el único ataque que no he tenido que utilizar todavía en este mod. Es el único motivo por el que se me ha ocurrido tirar huevos. ¿Cómo es posible que los pedos hagan menos ruido que andar en cuclillas súper lento? Esto no se lo cree nadie. Voy a tener que reiniciar eso tres veces. No puedo... No sube, no puedo escalar, no escala. Oye, tío. Y si quiero escalar tengo que saltar, que me estás contando también otra vez, por cierto. A ver, solucionemos el misterio de la ciencia. Guarda. No seas tan feliz al guardar. Sube. Escala. Haz algo. Estornudo. ¿Y qué que te oiga si estás ya ahí? ¿Esto es una troleada o algo? ¿No puedo subir? ¿Ahora saltar no hace suficiente ruido? Yo qué sé. Anda, mira, creo que aquí me hacían falta las 10 chapas. Si no, tendría que haber repetido eso otra vez. Nos asustaron que 10 toques. Partíbalo. Para atrapar a los intrusos. Ah, sí, ¿quién es? Bla, bla, bla. ¿Quién es la máquina de agarrar tokens? Eso es Kazooie. Tengo los tokens. Necesitamos más tokens. Estoy dándole al botón. No me lo digas cada uno.
Ah, dale a la Z para tirar todos de una, gracias. A ver, me he empezado por ahí. Pensaba que iba a caer del techo, algo así más dramático, pero me vale también. Ah, y ahora podemos por... Gracias a Dios, vale. Tiene sentido entonces que utilicen la mecánica de los calderos. Porque no pensaba... O sea, como tengas 9 tokens y tengas que repetir la infiltración... Vamos, mato a alguien. Gracias, Santa. Pero eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Ahora sí, de verdad, madre mía. ¿No? Los créditos es Banjo bajando. Fantástico. Pues ahora veamos los créditos. Pero Dios mío, se ha hecho mucho más tarde de lo que esperaba. Por la repetición de la jugada inesperada, no me lo puedo creer. Uf. Si no, si el mod está bien, el problema ha sido cuando morí de repente. La cosa empeoró cuando vi que tuve que recoger todo otra vez. Eso me fastidió ligeramente, ligeramente solo. Y el tema del árbol. Un experimento. El primer árbol que vea. Este árbol. ¿Me estás mintiendo? Si lo primero que intenté hacer al ver el árbol es intentar escalarlo. ¿Y encima muchos de estos tienen pas de salto? ¿Qué? Yo creo que me están engañando. Esto lo han puesto... Han parcheado el juego mientras no miraba. Eso antes no estaba ahí. Lo juro. Espérate, que encima hay más notas musicales. Claro, las que me faltan tienen que estar seguramente escalando árboles y llegando a zonas elevadas. Esto es todo, es una engañifa, es una conspiración. No os creáis lo que veis. Así que al final de todas formas no conseguí las 200 notas. Aún me faltan... 8. En otras palabras, 2 tejaos. No me lo puedo creer. Te juro que he intentado subir a estos... Ah, tengo que venir con Kazooie aquí, perdona. Kazooie, sálvame. No será posible. A ver, otro tejado, rápido. Por lo menos lo consigo todo para terminar. Nah, el muñeco de nieve sí que no puedo subir, no hay un salto aquí. Rápido, pensar en alguna casa que no hayamos visitado aún. Aquí no tiene plataforma de salto, de hecho este tejado es el único que ya subí. Uno más, uno más. ¿Dónde? Malditos árboles conspiran contra mí. Busquemos un árbol, ahora sí me van a faltar 4. Tiene que ser un tejado, no hay otra opción posible. Y hay un Incambonkan, madre mía, ¿por qué han puesto Incambonkan de más? No me lo esperaba. Eso es todo. Cuando empecé el live stream y me teletransportaron aquí, lo primero que hice no intenté subirme al árbol. Me extraña que no intentara subirme al árbol. En mi mente me había intentado subir ya a un árbol y no había podido, y por lo tanto había dicho, vale, no puedo subirme a ningún árbol. No puede. Estaba operando bajo un... con lo que me gusta subirme a los árboles en todos los juegos. No puede ser, no me lo puedo creer, es todo mentira. ¿Por qué mentís? Es una conspiración. Bueno, pues eso. Se acabó y lo hemos conseguido todo, definitivamente, a la primera y sin hacer trampas. Es mentira. Pasaremos a otra cosa, pero me parece que será ya después de cenar, porque... jope. Pamear y no echar gota. Nos vemos. Se acabó con Banjo-Kazooie y pasemos a más mods navideños ahora después. Adiós.